fácil, tuvo muchos inconvenientes, pero logramos superarlos y hoy está el resultado. Es un acuerdo convencional que beneficia a esa gran población tercerizada y precarizada, a esa gran población de trabajadores directos, pero también a los territorios y a las comunidades. Es importante destacar el acuerdo de los contratistas, el acuerdo con la empresa de participar del SECOI que va a convocar el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Trabajo para que revise las posibles salidas a la situación que padecen nuestros compañeros injustamente despedidos. También hay que resaltar que hay salidas en materia pensional en cuanto a la aplicación de la sentencia SU-165 del 2022. Se abre una mesa para revisar y aplicar las actividades de alto riesgo. También hay que resaltar que se acordó la realización de la tercera Asamblea Nacional por la Paz, debido a que este sindicato seguirá aportándole a que este proceso de paz con el ELN llegue a buen término y logremos superar ese conflicto de más de 60 años. También quiero resaltar que hay acuerdos que benefician a los territorios de inversión social, de reconversión laboral y socioeconómica, en la vía de poder proyectar un impacto económico y social en las comunidades de influencia petrolera.